¿Qué tal amigos Jurassic Park maníacos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a revisar esta hermosa figura por parte de la marca Pappo, el cual es el Tiranosaurio Rex, en su versión que es mejor conocida como el que está sentado en su color café. Bueno, tuvimos la fortuna de que todavía lo pudimos conseguir totalmente nuevo en su bolsita y a un buen precio. Y pues bueno, comenzando el review precisamente con esta bolsita que yo no tenía idea de lo que decía. Pues te dice el número de código de esta figura, el nombre de la figura, el cual es el T-Rex, y entre paréntesis el color brown. Y bueno, te dice la dirección de la marca, la cual pues es francesa. Y pues bueno amigos, ahora sí vamos a pasar a sacarlo de su bolsita para revisarlo a todo detalle. Pues bueno, ya lo sacamos de su bolsita y así es como viene la figura por dentro. Trae esta protección de cartoncillo, la verdad desconozco como por qué nada más vendría protegiendo esa pierna. Y del otro lado trae esta pues, etiqueta ya tan característica, la cual es la marca de la figura. Y bueno, ahorita se los vamos a retirar para poder ver bien así a todo detalle la figura. Y ahora sí, comenzando de lleno el review. Bueno, cabe mencionar o recordarles que al final de cuentas estas figuras son tipo esculturas, es decir, son como estatuillas que no tienen ningún tipo de articulación en todo el cuerpo, ya vienen con una pose predispuesta y bueno, así se quedan, ¿no? Están hechas en un tipo de plástico rígido, sin embargo, sí cuentan con una articulación y es en el hocico. Es decir, pueden abrir el hocico, la mandíbula. Y bueno, esta característica es muy especial en todos los carnívoros, ya que pues es para que se pueda lucir esa mordida, ¿no? Todo ese hocico lleno de dientes afilados. Y pues bueno, vamos a revisarlo de una vez, ya que lo estamos comentando. Siempre hay que tener mucho cuidado en estas piezas cuando les queramos abrir el hocico, ya que suele venir un poco pegada a la articulación. La verdad desconozco el motivo certero. Puede ser por la pintura o simplemente porque las partes plásticas se pueden expandir. Así que bueno, siempre que intenten abrirle el hocico por primera vez, háganlo con movimientos de vaivén para evitar romperlo. Y bueno, ahí ya le abrimos el hocico. Y vamos a intentar de capturar todo el detalle dentro de la boca. Primero que nada, pues ahí podemos ver esa membrana que une ambas articulaciones del maxilar y la mandíbula. También muy característico, ¿no? De todos estos carnívoros. Está muy bien ahí el detalle de apertura y cierre. Vean. Y bueno, como pueden ver ahí, los dientes afilados. Esta es la segunda versión, como les comentaba. Había salido la primera en un color verde. Incluso los dientes eran menos estéticos, eran más así redondos y robustos. Y ya para esta versión los mejoraron. Y pues bueno, sí se ve ahí un poquito mejor, más afilados. El paladar, si alcanzan a apreciar, está muy bien esculpido. Tiene esas hendiduras como un paladar real. La lengua también está muy bien esculpida. Podemos ver ahí las rugosidades e irregularidades de una lengua real. Y yo el único pero que le podría poner a toda esta parte del hocico es que a lo mejor les faltó ahí un detalle de algún tipo de barniz para que les diera ese efecto de humedad, ese brillo que necesita para que se viera todavía más real. De ahí en fuera, pues como ustedes pudieron ver, todo el detalle está increíble. Así que pues bueno, siento que se hubiese visto mejor con ese efecto de humedad en el hocico.
Y ya pasando a hablar a la parte externa del hocico y de la cabeza y de toda la figura en general, pues bueno, como pueden ver ahí, el detalle de pintura de la piel y la consistencia es increíble. Vean todas esas diferentes tonalidades que manejan en colores café, café entre clarito, después un café más oscuro, algunas partes en tipo color marrón, beige incluso. Y pues bueno, vemos aquí también todos esos puntillos negros alrededor de, o en las comisuras del hocico. También podemos ver los pliegues en el ojo, dentro de la hendidura, dentro de esa cavidad. Y bueno, toda esta cantidad de detalles es en todo el cuerpo, no es solo en zonas específicas. Como podemos ver ahí en la parte de la nuca o en la parte de atrás del cuello, pues vean todos esos pliegues que tiene. Incluso vean la diferencia de pliegues en la parte de enfrente del cuello a la parte de atrás. Como que cada parte del cuerpo tiene sus pliegues en específico, lo cual pues le da más esa calidad de trabajo y más realismo. Si continuamos bajando, como les comento, cada parte del cuerpo tiene sus pliegues en específico, como que cambia la consistencia de piel dependiendo la zona del cuerpo. En la espalda pues ya vemos otro tipo de pliegues un poquito diferentes. Y también se alcanzan a apreciar aquí estas venas marcadas. Un poco creo yo también como que las costillas. Incluso también vean en los brazos. Se alcanzan a apreciar. También es otro tipo de pliegues diferentes, específicos del brazo. Y bueno, vean, este es el otro costado. Y en la parte superior de la espalda pues podemos ver ese color tan característico de esta versión café, el cual pues la verdad está basada en el T-Rex de la película Jurassic Park 1. Esas rayas atigradas en un color café más oscuro, la cual siguen hasta los muslos. Y bueno, si seguimos bajando la pierna, se ve como se va perdiendo ese color café y se va convirtiendo en un poquito más beige. Y bueno, una vez que llegamos hasta la parte de aquí abajo de las patas, vemos también esa diferencia de piel, la cual es más como que parecida a la de un ave. Y bueno, siguiendo la parte trasera de la figura, vemos que se siguen manteniendo esas rayas oscuras tipo atigradas y siguen bajando por la parte de atrás de la cola. Y como les comento, aquí también ya cambian la consistencia de la piel, los pliegues, vean. Respetando muy bien también lo que es la parte de abajo del animal, es decir, toda la parte ventral, como les digo, esa es un color tipo beige, blancuzco. Y pues bueno, se ve increíble ahí el intercambio de colores. Y revisando toda la parte ventral del animal, podemos ver de igual manera un tipo de pliegues diferentes, hechos específicamente a la zona. Como pueden ver, son pliegues más delicados, por así llamarlos, ya no son tan rugosos como en la parte externa del cuerpo. Y desde luego respetando pues ese color, ¿no? Tan específico de esta zona del cuerpo. Y bueno, ahí tienen al rey de los dinosaurios. Como pudieron ver, está increíble, lleno de detalles. Y como les comentaba en el video,
Este color está basado específicamente en el Tiranosaurio Rex de la película Jurassic Park 1. Y casualmente la pose que le dieron también está basada específicamente en la escena final donde aparece y rescata a los protagonistas de los Velociraptors. Spoiler alert. Y al final pues hace esta pose y ruge. Así que pues si tú eres fanático de Jurassic Park en específico, pues te tienes que hacer de esta figura y vas a quedar totalmente satisfecho, ya que reúne lo que es el esculpido idéntico, el color y la pose. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Gracias.